Bienvenidos a Vlogmas número 13. Hoy es martes 13. Así que ni se casen ni se embarquen, dirían por ahí. No, pero para nosotros el 13 es de buena suerte. Para Diana. Bueno, para mí es un día lindo. Si lo es para mí, es para ti. Ah, sí. No, para mí es buena suerte. Pues venimos hoy al hospital. Así es que hoy es día de hospital. No sé por qué siempre que venimos al hospital tratamos de llegar antes para que nos toque nuestra cita a tiempo y siempre nos pasan una hora después. Sí, creo que es la regla de hora. Sí. Y es muy aburrido. Pero en otras noticias todo parece estar normal, no hay cambios. Sí, no hay cambios. No ha mejorado, pero no ha empeorado. Exacto, que en mi caso pues ya es ganancia, sí, obviamente, ¿no? Ya sí. Estos son los resultados de los exámenes que me hicieron hace como un mes y hace unas semanas. Y pues nada, es eso. El doctor dice que pues todo sigue igual. Nada ha crecido ni se ha esparcido. Solo hay que seguir observando. Sí, teníamos un poco de miedo porque los exámenes pasados le sacaron unas muestras y pues eso nunca por lo general no es algo pues bueno, ¿verdad? Ay, ¿vieron cómo ese muchacho protegió a mi hermana? Le hizo así. Detente aquí, mamacita. No, ¿viste? El muchacho te hizo así porque ya te ibas a pasar como un animal. No me iba a pasar, iba yo a voltear, que la señora estaba reaccionando. Él es el senpai de Diana. El par salvado. Entonces le sacaron unas muestras y le preguntamos ahorita ya al doctor, porque es muy raro las consultas con el doctor. Ustedes pensarán que no, pero es muy raro. Le cuesta mucho hablar inglés. Sí, por ejemplo, hoy casi todo el tiempo se dirigió a mí en vez de a Diana. Muy raro. Entonces ya dijo que no, que solo era una inflamación que tenía de tejidos, pero no hay nada malo en su estómago. ¿Te ha servido el té? Así es que tomen mucho té de jengibre con cúrcuma. Y pues nada, había cánticos del coro ahí en el hospital. Siempre es muy interesante ese hospital. Pues nada, ahorita vamos a la misma plaza que hace 2 días, muchachos. ¿Se acuerdan dónde fuimos a Starbucks? Vamos a esa plaza, así es que ya no les vamos a enseñar ahí porque van a decir que qué aburrido. Nos vemos cuando crucemos la plaza. Bye. Hey, amiga. Creo que es lo barrio. Ay, lo barrio, ¿qué? Pasamos a comprar una tortilla dulce. Esta ahorita se llama hot dog. Y tiene como caramelo adentro. Como azuquitares. Hay otro que se llama hot dog. Pero es lo fríen y a Diana le gusta más este. Porque el otro tiene mucha adéntrense grasa. Adéntrense al poco. No, el otro es muy rico también, pero es muy grasoso. Tengo una duda. ¿Alguno de ustedes está aquí en Corea? Y antes vio los videos y cuando llegó aquí reconoce las calles como yo no vi esa calle en el video o algo así, ¿les pasa? Porque a mí luego me pasa con las películas o así. O con los dramas. Y digo, yo estaba en esa calle o así. ¿A ustedes les pasa? No sé, es una duda. Para todos los curiosos de dónde compro mi tinte, les voy a enseñar dónde. Aquí. En el lugar más random de Corea. Sí. Venden de todo. No sé. Miren, aquí tiene todos los colores. Black. Hay color khaki. Diana dice que quiere tu voz. Miren, hay todos los colores. Y es aquí en este rinconcito donde compramos el tinte. ¡Wow! ¡Qué interesante! Pero es que sí, siempre pregunta. ¿Quieres pasar al café? Ya sabía. Por eso no te creí nada desde que naciste. ¿Por qué? ¿Tú quieres? No, está bien.
Pero ya sabía que no quedarías. ¿Cómo sabías que no quedarías? Sí, yo te conozco muy bien. Claro que sí. Hay que ir a la otra plaza. ¿Hay qué? A dar la vuelta. ¿Quieres ir? No sé. Bueno, sí que... Sabor rico. Muchachos, lo sentimos. Venimos a otro centro comercial. Pero no compramos, no, casi. No, no vamos a comprar. Menos que veamos algo que valga la pena. A ver, suéteres por 9,900. ¿9,900? Pero son para niños. La cangue. Vamos a ver qué hay. Solo vamos a dar la vuelta aquí. Es que aquí hay un café que nos gusta. Ay, me está bonito. ¿Qué se robaron, señora? No hay nada bueno. Esa chamarra está padre. La verdad, se los voy a aceptar. ¿Qué tengo uno de sus suéteres? Ay, si hubiera de vainilla de sal, la compraba. 4,000. No es con más. Te voy a regalar esto. Mira, hay de chocolate. Merry Christmas. You think it smells good? Huele a chocolate. Estamos en estas tiendas donde venden todo lo que no necesitamos y todo queremos. Como por ejemplo estos post-it de forma de ticket. Nada. Yo quiero estos, miren. Son para el refri, pero son de las estaciones del metro de aquí. Le decía a Diana que lleváramos este porque vivimos cerca de aquí. Mira. Mira, para los ojos. Mira, para los ojos del metro. Ah, ese está bueno. Son de hipo. O esos de para las palomitas. Qué gusto. Don't be a tourist, be a traveler. No vas a parecer un viajante en vez de turista con claro, esto. Con eso vas a parecer un toto. Orejeritas. Mira, es hermoso. Miren, también hay de Itaewon. Hay que comprarnos una. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Qué cosa? ¿Qué es eso? 2,900. Y también los magnetos. Y esto solo cuesta 4,000, wow. Hay que venir a esta tienda antes de irnos de Corea. ¿Quién no querría uno de estos? Es que vamos a ir a una fiesta y el tema es plateado. Y así no te reconocen. Sí, ¿qué te parece si llevamos esos? O este, mira. Este dice Happy Day. Y este también es plateado. Las dos, pensé. O se pueden poner un gorrito de cumpleaños, una coronita VIP. Esos están súper padres. Todo aquí es súper lindo. Este me gustaría llevármelo para tomar soju en otros lados del mundo. ¡Mira! ¡Ay, so cute! This is the cutest thing ever. A ver, miren, llegamos a la sección Turras 21. Miren, todo en las turras.
una bolsita para el maquillaje. Ay, ya está el masking tape. Pensé que era Diana, pero no es Diana. Bueno, how are you? Miren, ese para el avión. Metes tus brazos y vas calientita y te duermes. Hay que llevarlo, solo cuesta $7,900. Está muy barato, ¿no? Sí, o este para las pompitas también. Más facelift, no sé, Diana. Bájala y dime. Cómprame esta, mira. Ay, esta es súper bonita. Prende. Miren esto. O este. Miren esta almohada también. O si no la pueden usar de almohada, le pueden pegar a la gente. ¿Qué es esto, se supone? Ah, como de ping pong, ¿no? Un brócoli. Mira. Mira. ¿No quieres una banana? It's peanut butter jelly time. Diana quiere uno de esos monitos. Corre, Toto, corre. Mira, todos estos cajones como te gustan a ti. Sí, me encanta, mira. Y aquí le ponen la bebida, como es la beer. Claro, porque es un vaso, claro, beer, que le pones la bebida. Beer, Dios, Diana. Can move mountains. Coke can... Nada. Mira este thumb size speaker. Miren esto. Son post-its. Y miren, es jamón. Ah, miren queso. O a lo mejor prefieran un post-it de baguette con post-it de jamón, queso y jitomate. Dios mío, lo necesito todo esto. Borradores en forma de queso. Mira, esos son brazos. Mira, para las notas. Súper bonito. Un separador. Mira, ese es de jamón. Ya los enseñé, los dije, los que los necesito todos. Mira este para que lo pongas en tu té y flota el osito. ¿Qué es esto? Para que amarres. Ah, earphones. Mira, hay que jugar este. Ni hay bola. O podemos jugar este bolos, mira. Tuve que dejar a Diana porque no se salía de esa tienda. Quiero volver. Ya me tenía cansada ahí. Tuve que dejar de grabar porque todo era muy hermoso ahí. La verdad queríamos comprar todo. Pero luego me cansé de ver y Diana no se quitaba de ahí. Tenían todo lo que alguien podría desear. Después de que le dijeron que no tiene cáncer otra vez. Llevábamos como, no les miento, estuvimos como media hora en esa tienda. Y faltó tiempo, la verdad. Y no compramos Mother nada. House. Ay, no. Ay, mi hermana. No, aquí no vamos a comprar nada, Diana. No necesitamos nada para la casa. Vamos a tomar una foto para la Venimos al súper caro, muchachos. A ver, nada más. Mira, 3,000 cada botón. Uy, está durísimo. Es como los que estaban dando en Mangwon a 5x5. Sí. Pero aquí cuesta el triple. Lo que pasa es que aquí todo es de gente rica, vean. Vean qué bonito está todo. Mira esa ensalada que tenían en... Ah, ya está salada esta para el kimchi. Vamos a probar la cámara. Ah, no traigo el de ese para el agua. Ay, se me cayó mi cámara, mía. Bueno, maestra, cera, mi perro. Ahora le está poniendo. Dice aquí la cera. Alga en todas sus presentaciones. ¡Pescado seco! Mira, el señor Kirby está aquí. Ah, por aquí estaba el jugo, quería ver. Tenían algo interesante, creo.
Mira, camarón, de cangrejitos. Cangrejito playero. Y aquí puedes probar las patitas. Ay, sí. Ah, mira, camarones. Ay, o pollo, un pollo completo. Muchas. Si usted lo dice, le creo. 14 aquí, no. Ah, uno, 7,900. Es que vean, ay, es un pollo completo. Y me dan dos de estos por 9,000. Olvídenlo. Sí. Miren, aquí está el elotero. ¿Habrá tamales? Sí, seguro. Ah, ganchapán, mira. Ay, 18,000, no inventen. Mira, frijoles refritos. ¿Y este qué es? Sopa de calabaza. Aquí hay todos los kimchis. Aquí está el ya delicioso y amado omuk, que me encanta, ya saben. ¿Qué quieres ver ahí? Salsa. A ver, ve a verla. No, ya olvida. Es que con Diana. Mira esos que tienen camarón. Por 10,000. Ya nos vamos a salir de aquí. Hot dogs. Todo es muy caro. Todo es súper caro aquí, no sé por qué. Entonces ya ahorita verá qué hacemos. Bye. Bye. ¿No que ya se iban? Ya nos íbamos para hacer un par de cosas. Todo eso estaba en oferta, no crean. La señora nos convenció porque nos dio una salchicha completa. Miren a su cara de mufia. Esas baterías no crees que son nuestras, ¿eh? Más de como 50,000, pero. Ah, es que aquí traemos los frijoles. 5, 7, 50, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 26, 27. No, sin bolsa. Como 27. Aquí uno tiene que empacar sus cosas. ¡Qué horror! Les voy a inculcar la cultura de los cerillitos. Vamos a ver cuánto va. Esos Gatorade estaban en 900 wones. También esa Perrier, no crean. Yo le dije quizá que iban a ser como 50,000. Y ella dijo que como 27. Claramente ella tiene la razón. ¡Viva Gisela! Yo la verdad solo calculé porque vi muchas cosas. Pero porque dije, vi muchas cosas. Pero como estaban en oferta, pues ya. Vamos a empacarlas. Ay, ay, ay. ¿Vieron cómo la estrellé contra la pared? Doñas, hace 2 segundos. Todo está muy caro aquí, vámonos. Mira, oferta. Pero es raro porque, por ejemplo, por donde vivimos, los frijoles de lata de nuestra tía la costeña cuestan como 3,000 ya o 3,500. Y aquí cuestan 2,300, o sea. Y el limón, enséñales el limón. Ah, limón también, porque aquí obvio, por lo caro, tenemos que consumir limón falso. Esto estaba aquí como en 2,300 o algo así. Sí. Y pues cuando un limón te cuesta 1,000, dices, claro, deme la botella de 500 mililitros, señor. Ah, y traemos bolsa de súper. Siempre vamos preparadas. Ya nos conocemos, ¿no? Bueno, vamos a empacar y ahorita nos vemos. Miren, decidimos, como no se ha desaparecido mi cáncer, decidimos comprar celebratory drinks. O sea, gongcha, bubble tea. Miren, con este muchacho. Con ese opar que no sabemos quién es. Que se llama Jong-suk. ¿Jong-suk o algo así? Sí, pero quién sabe quién sea. En su casa lo conocen. Él salió en... ¿Por dónde? Por acá, ¿no? Ajá. Él salió en Secret Garden. Era el niño que cantaba y que era gay. Pero hace mucho que no tomamos bubble tea y amamos el bubble tea. Entonces, ahora es hora de bubble tea. Ay, pues ya, no, no. ¿Aquí se sale a la calle? Sí, según, sí. Pues ya vamos. Bueno, ahora sí ya nos vamos de este súper. Díganle adiós.